Bueno, vamos con los trastos para adentro. Trípode, mochila y la silla importante. ¿Con qué? Ahora vamos para adentro. Vamos a preparar la cámara en el trípode. Aquí esta altura está bien. Vamos a ver. Ahí. Así. Vamos, digamos, a ver si veo el primer posadero, que es donde suele ir, digamos, donde suele empezar, donde suele venir. Este es el primero donde suele venir. Voy a cerrar aquí atrás, ¿ya? Hoy he tenido que anclar un poquito el high porque vamos a abrir aquí que entre luz. Hoy he tenido que anclar un poquito, bueno, que entre luz, y así observo también los otros posaderos, ¿no? Porque suele venir de esta zona hacia aquí, ¿no? Y bueno, pues eso, vamos a abrir. He tenido que anclar un poquito el high porque hoy hace más aire de lo normal y me está haciendo mucha vela, ¿no? Y bueno, pues ya estamos preparados. Bueno, pues me encuentro en el hábitat natural, o uno de los hábitats naturales, de la siguiente especie de ave, a la cual, pues bueno, llevo ya unos días siguiendo y fotografiando, ¿no? Y hoy, pues bueno, os quiero enseñar el proceso que he seguido para disfrutar de esta ave, para fotografiarla en este entorno en el cual estoy, ¿no? Esto es un olivo, estoy aquí debajo del olivo. Ahora que ya, pues bueno, se va acercando el verano, y bueno, va haciendo más calor, cada día va a hacer más calor. Y bueno, aunque todavía, pues bueno, estamos en primavera, estamos ya terminando abril, y bueno, estamos en la época de, digamos, de cría de esta ave. Esta ave es el mochuelo europeo, ¿no? Atene noctua. Es un ave, digamos, principalmente, bueno, una ave principalmente nocturna, ¿no? Aunque su actividad se puede, digamos, se puede trasladar, o se puede decir, pues bueno, que está casi activa todo el día. Aunque, como eso, es una ave nocturna y son de las, digamos, más madrugadoras, ¿no? A la hora de salir. De hecho, por la tarde es cuando, digamos, todas estas tardes, por aquí, ya que sale el sol, digamos que todas estas tardes es cuando yo he estado, digamos, viniendo aquí a este entorno y fotografiándola. Y bueno, para buscar, digamos, este tipo de aves, porque, pues bueno, el mochuelo, pues, suele anidar y suele estar en este tipo de entorno, aunque también, pues bueno, se puede trasladar a un entorno más urbano, ¿no? Y incluso, bueno, pues también, de hecho, yo tengo fotografías también de este mochuelo en entornos, como digo, más urbanos, ¿no? Como más cerca del pueblo. Esta es una ave, pues bueno, pues que por sus características, pues bueno, resulta una ave muy, muy simpática, ¿no? Mochuelo, una ave así rechoncha, ¿no? Mide unos 20, 21, 23 centímetros y tiene una envergadura de unos 52, 53 centímetros de envergadura, ¿no? Es una ave, digamos, una rapaz relativamente pequeña de la familia de los búhos, pues bueno, es de los búhos más pequeños que nos podamos encontrar. Aunque hay otros más pequeños por debajo de él, ¿no? Pues bueno, estoy en este entorno maravilloso, este entorno, este olivar, que es por donde, bueno,
se mueve el mochuelo al cual hemos estado siguiendo y observando durante estos últimos días. Y bueno, pues os voy a explicar el proceso, como he dicho antes, que he seguido yo para, bueno, para capturar y fotografiar y disfrutar de esta ave. Esta es una ave que suele anidar principalmente, pues bueno, su hábitat principal, digamos, vamos, este entorno, ¿no? Como he dicho antes, los olivos. Suele anidar en huecos parecidos a este, ¿no? Aquí no quiere decir que ahí, por supuesto, no hay nido, ¿no? Pero sí tenemos, sí, aquí sí puedo observar, aquí abajo, ahí sí puedo observar que bueno, pues hay indicios que me indican que este puede ser un posadero. Pues ya una vez que tengo localizado ese, digamos, ese posadero, ya pues me voy a fijar aquí en el entorno de alrededor y voy a buscar, voy a seguir buscando más indicios, ¿no? De hecho, en donde tengo pensado instalar el jai, y de hecho donde lo he estado instalando en estos últimos días, pues aquí estoy viendo que también hay indicios de que aquí se suele pasar. Yo voy a instalar el jai justamente aquí debajo de este olivo, porque así tengo, ese es el primer posadero que hemos visto, lo tengo ahí cerca. Tengo otro posadero que también, que lo tenemos ahí. Y bueno, también donde he estado observando este de aquí también, aquí se suele posar, suele venir. Y otro posadero, vamos, o otro olivo que posiblemente sea el, bueno, posiblemente no, tampoco me quiero acercar mucho, ¿no? Pero también ahí hay otro olivo, no sé, esto es difícil, ¿no? Este no, ese de ahí, ese que está ahí más lejos. Ese es otro olivo, el cual, pues bueno, he visto que se suele parar mucho ahí y he visto, pues bueno, ahí de hecho, pues de las primeras veces que vi, pues vi ahí la parejita. Y bueno, tampoco, bueno, ya nos vamos, no nos vamos a mover más. Y bueno, con esto, digamos, con esos indicios, digamos, eso es suficiente para, bueno, para decirme que por aquí pues se suele mover, digamos, esta ave. Y de hecho, pues bueno, como he dicho antes, ya llevo varios días, ¿no? Con ella, observándola y fotografiándola. Con que hoy pues vamos a montar otra vez el jai ahora y ya pues lo que toca es esperar a que caiga un poquito más la tarde y a ver si viene por aquí, digamos, a esta zona de, digamos, de casa, esta zona que tenemos aquí los posaderos. Y bueno, pues esta ave que por cierto pues es lo que suele alimentarse pues de pequeños insectos, ¿no? Grillos, saltamontes. Y bueno, pues pequeños roedores también. Con que bueno, voy a montar el jai aquí en este olivo en el que estoy. Y vamos a esperar a que caiga un poquito más la tarde para a ver si tenemos suerte y los podemos y también podemos disfrutar de él. Y bueno, pues ya estamos preparados, ¿no? Casi, casi preparados, porque ahora, bueno, pues a la espera de que venga, lo que yo suelo hacer pues es, digamos, preparar la cámara. Y para ello, pues vamos a configurarla para, digamos, hacer este tipo de fotos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser, digamos, subir el ISO. Voy a empezar con un ISO 800. Voy a subir el ISO. Otra cosa, pues bueno, aquí el objetivo, pues bueno, está el enfoque automático y lo tengo de 3 metros y medio hacia el infinito, ¿no? Digamos, en la medición va a ser puntual, la temperatura de color, pues en la que yo he elegido de 6100 Kelvin. Y aquí el modo F lo vamos a poner en I0, aunque también en un momento dado lo podemos cambiar. Aquí, pues
cambiamos al disparo en alta velocidad en serie. Ya lo que nos quedaría sería pues medir la luz, que pues, bueno, la voy a medir. Vamos, ¿dónde está este? Ahí. Vamos a medir la luz. Y bueno, el diafragma lo tengo a 5.6, el diafragma más abierto que me permite este objetivo. Estoy trabajando con el Canon, el 400 de la serie L, F56, esta es focal fija, ¿no? Entonces, el diafragma a F56, diafragma más abierto posible, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo tengo aquí una velocidad en el, digamos, midiendo en el primer posaero de, pues bueno, a F56 ISO 800 y una velocidad de 800, de uno partido por 800, ¿no? Creo que está bien. Ahora voy a medir, digamos, aquí, digamos que esta es más claro, y aquí nos va a dar aquí una velocidad de, vale, aquí tenemos más luz, este posadero, este segundo posadero, que también, pues bueno, se suele posar, pues ahora mismo, pues tengo aquí una velocidad de 1250 avos de segundo, pero bueno, yo la tengo preparada, no creo que todavía es temprano, ¿no? Digamos, para que venga. O sea, yo de hecho, pues bueno, la tengo preparada y ya conforme pase la tarde y vaya bajando la luz, pues bueno, tendremos que ir variando estos parámetros. Pero bueno, en un principio yo parto de ISO 800 y una velocidad de 1000 con el diafragma F56. Y bueno, pues ahora lo que toca es esperar pacientemente, estar en silencio y bueno, a ver si tenemos suerte y viene hoy. Entre tanto, pues, como no, es la hora del café, que esto pues, como digo, no puede faltar. Venga, vamos tomando un cafelito. Así, a ver si mientras tanto viene nuestro amigo el mochuelo. Digamos que estas aves, mochuelo, son aves relativamente, pues, vamos a ponerlo entre comillas, confiadas, ¿no? No son muy difíciles de fotografiar, digamos, localizar y sobre todo en estos entornos, ya que, pues, bueno, su plumaje. Una cosa que se me ha olvidado y es muy importante es poner nuestro teléfono en silencio, con que eso hay que ponerlo ya. Bueno, pues, lo que iba diciendo, que son aves relativamente confiada y no son muy, bueno, creo que no son muy difíciles de fotografiar. Eso sí, en este entorno, a lo mejor para localizar, pues es más complicado, ¿no? Ya que su plumaje, por el tipo de color, el plumaje así pardo, en fin, ¿no? Se camufla muy, muy bien entre los troncos del olivo. Entonces, sí es verdad que estas aves se posan, se quedan muy quietas, muy quietas, y tienes que estar muy atento, ¿no?, para fotografiarlo. Eso sí, también el color de los ojos es inconfundible, ¿no? Pero vamos, creo que, como digo, no es muy difícil de localizarla y fotografiarla. Bueno, pues ya llevo un rato, bueno, bastante rato, y acabo de oír un mochuelo por aquí a mi izquierda, por esta zona. A ver si tenemos la suerte de que venga y se pose por aquí y lo podemos captar y podemos disfrutar de él.
Ahí lo tenemos. Ya en el posadero, en el primer posadero, siempre suele venir a ese posadero. Ese es el primero. Ya de ahí se suele trasladar a otro de aquí más para abajo, más enfrente mía, o otro que está también un poquito más por abajo, ¿no? Y bueno, pues ya lo tenemos ahí y ya, digamos, ya está pendiente de nosotros, del jai. Vamos a ver si lo podemos fotografiar de más cerca y podemos disfrutar. ¿Ves? La verdad es que es precioso. Bueno, pues como digamos que llevo ya viniendo unos cuantos días, el jai siempre lo pongo en el mismo sitio, pues digamos que ya está acostumbrado un poquito, ya no recela tanto del jai, ¿no? Entonces, pues ya tiene más confianza. Voy a ver si lo puedo fotografiar, aunque está muy lejos. Digamos, me pilla muy lejos, pero bueno. Sigo con el ISO 800. Me voy a arriesgar. Ahora tengo una velocidad de un 320 avo. Me voy a arriesgar. Ahí lo tengo ahí en ese, como he dicho antes, su primer posadero. Os lo voy a mostrar aquí en la cámara. Ahí lo veis en el live view de la cámara. Aquí tengo la lupa aumentada. Y digamos que, bueno, pues esa es la distancia. Y bueno, pues la aumenta así. Tengo una ramita por aquí, por delante, que me, bueno, pues que me estorba un poquillo, pero bueno, a ver si tenemos la suerte de que se nos posa aquí en otro posadero, aquí un poquito más cerca. Ya va cayendo de la tarde. Y bueno, pues ya lo tenemos ahí a nuestro amigo. Bueno, pues ya lleva ahí un buen rato y bueno, todos estos días que llevo viniendo, pues me hace sospechar, la verdad que no estoy seguro, ¿no? Pero me hace sospechar de que ahí tengan el nido, ya que estamos en época de crianza y es fácil que, bueno, pues que ahí tengan el nido. Los mochuelos para a la hora de hacer el nido o bien o cogen hueco o bien pues simplemente en una pequeña plataforma de como en este caso de un olivo, pues no aporta mucho material, no hace falta aportar mucho material. Ahí digamos se instalan, ponen los huevos y bueno, todos estos días que llevo viniendo pues tampoco me he querido acercar ahí a digamos a comprobarlo, ¿no? Porque pues no quiero interferir, no quiero molestarlo. Ya de hecho hoy va a ser el último día que bueno pues que haga digamos esta sesión con ellos. La verdad que la pareja junta no la he visto. Sí, bueno, no la he visto de estos últimos días, sí la he visto desde el primer día, digamos, salí, ahí estaban los dos y salir de ese tronco, de ese olivo. Pero como he dicho antes, en ningún momento me he querido acercar. Sé que siempre empieza, digamos, ese es su posadero principal y de ahí ya se va moviendo hacia otro. A ver si tenemos la suerte y se nos mueve y se nos posa aquí más cerca de nosotros. Aunque también puede ser que, bueno, que ahí no haya ningún nido y pues bueno, pues sea uno de los posaderos principales que utiliza este mochuelo para, bueno, para la caza o para observar.
Ahí lo tengo otra vez, Saca la esposa aquí, más cerca. Qué precioso. Esta fotografía de naturaleza. Bueno, pues por hoy hemos terminado la sesión, ya se va haciendo tarde y bueno, pues he aprovechado que nuestro amigo Mochuelo pues ha estado ahí un rato y se ha ido, bueno, pues a otros posaderos que tendrá por ahí en otros lugares, más para adentro, o quizás al nido con la hembra, o quizás ese sea el nido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, hemos disfrutado, hoy hemos tenido la suerte, bueno, pues que se ha posado aquí un poquito más cerca que nosotros, no se ha posado en los otros posaderos, que bueno, que en días anteriores sí he tenido oportunidad de captarlo y fotografiarlo, pero bueno, me voy contento. Más que todo, pues os quería enseñar, pues bueno, el proceso que he seguido para la fotografía de, bueno, pues de este ave, de este rapaz, de esta ave tan característica, ¿no? tan singular, ¿no? La verdad que es muy simpática y nada más. Empezamos, pues bueno, antes de empezar a fotografiar y poner el high y hacer la sesión, pues bueno, con los mochuelos, pues siempre, unos días antes, he estado observando desde la distancia, desde una distancia prudencial, ¿no?, con los prismáticos y viendo, pues, los distintos posaderos que solía ponerse, ¿no? Luego ya, pues, en esos posaderos hemos visto que, bueno, pues había indicios, ¿no?,
como es pues las cagadas, ¿no? De este ave, ¿no? Entonces, pues eso nos indica que, bueno, pues que son sitios que suele frecuentar. Y nada más. Lo siguiente ha sido, pues por las tardes venir, instalar el high, siempre lo he puesto en el mismo lugar. Y bueno, pues poquito a poco y con paciencia, pues un día la hemos pillado más cerca, otro día no la hemos podido pillar y otro día pues no hemos llevado un alerón. Hoy pues lo hemos visto ahí lejos, ¿no? Hemos tenido la suerte de fotografiarlo aquí un poquito más cerca y como he dicho antes, me voy contento. Aunque esto es lo que ha dado de sí esta tarde que ya se nos va y bueno, como un dicho que hay por aquí. ¿Qué se suele decir? Cada mochuelo a su olivo, con que nosotros ya hemos recogido las cosas y nos vamos para casa. Con que, como siempre digo, gracias por ver, un saludo a todos los que me vais siguiendo, de verdad, gracias, gracias, y nos vemos haciendo fotos. Hasta otra.